by new signing Amen Abdennour, signed permanently after playing on loan last season. Monaco go in front. That was a great header there, good delivery. And you know, you see Abdennour there, he's arrived late, he's not been able to be picked up. In actual fact, it went in off a Valencia defender. Abdennour was causing problems for the Valencia defence, and the pressure told. And in the end, difficult to see who it came, went in off, but it's an own goal. Yeah, it could have been cleared off the line, but I think you've got credit to Abdennour there. You know, he's got in there, he's got his body on it. He's knocked it goalwards, and it's a difficult one to clear off the line, that. Now Valencia looking to respond straight away. Sissoko outside, and in the end a really poor attempt on goal. That's another great turn by Rodrigo in there. He's so sharp. He's actually turning on the spot, you know, on a sixpence. He's spinning 180, 270 degrees, and you know. Después de que el primer tanto del partido se lo hubiera hecho en propia portería Rubén Bezo, ahora lo hace también Carballo, y era evidente porque esos balones tan bien puestos, tan cerca de la portería, colocados entre el portero y la línea defensiva, son peligrosísimos. Metió el pie Carballo y encima con lo centrado que estaba, era evidente que la pelota iba a acabar dentro. Remató el jugador en su propia portería. Marcó el Valencia, minuto 37 de encuentro, Valencia. Ahora sí, buena pelota en la intención, llegó Sissoko, le ganaron la espalda, lindo centro. Tremendo jugador, este joven, este juvenil, aparentemente allí en plena línea entre que era fuera de lugar y no. Buen centro de Sissoko y Alcácer, que no había tocado la pelota, la primera la despachó al fondo de la red. Valencia empieza a ganar. Atención, señoras y señores. ¿Cuánto dijimos? Entre 20 y 30. Minuto 72. Buena noticia. Buena noticia para Mónaco, muy buena noticia para Radamel Falcao. Un momento. Sí. Momento esperado, imagínate, Tito, que lo esperábamos con ilusión, con no sé cómo decirlo, para el Mundial, y ha pasado más de un mes y recién hoy Radamel puede volver a jugar. Hizo todo lo posible para poder estar en el campeonato del mundo con su selección. Sí, señor. Fue convocado, estuvo en la mini pretemporada que hizo en Argentina, la selección. Esto sucedía el 22 de enero del 14. Contra el Chasseley. Sí, una jugada lamentablemente fortuita que termina lesionando a Falcao y bueno. Recibió la pelota cerca de la frontal del área, se la preparó, disparó con la derecha, balón ajustado al palo corto y ahí no puede detener Diego Alves, marca el segundo el Mónaco, empata el encuentro prácticamente en el minuto 80 y ahí está la diana del argentino, de Lucas Ocampos. Otro cambio en el Mónaco. Ha entrado Bakayoko.